El pasado 28 de septiembre, todo México se vistió de luto al enterarse del fallecimiento de José José. Después del sensible acontecimiento, decenas de nombres comenzaron a surgir, entre ellos el de su primera esposa, Anel Noreña, quien ahora se integrará a Televisa para un importante programa matutino. De acuerdo con distintos medios de noticias, la exmodelo formará parte del matutino más importante de la televisora de San Ángel, Hoy. La mujer, que ha querido esclarecer la muerte del intérprete de La Nave del Olvido, reveló durante una entrevista que hablará de todos los temas y participará en varias actividades, pidiéndole a los televidentes que, de ahora en adelante, la llamen la abuelita de México. Vamos a tener cualquier cantidad de opciones para que todas nos sirvamos todos los días en belleza, en actividades, en baile, en hacer familia. Gracias, muchachos. La mamá de Marisol Sosa y José Joel ha sido muy vocal después de que el príncipe de la canción perdiera una batalla de 3 años en contra del cáncer de páncreas. Anel sostuvo varias entrevistas durante el proceso del traslado de los restos del cantante y ha estado al pendiente de todos los afectados, por lo que muchos medios han asegurado que ella actuó más como su viuda que Sara Salazar. Recordemos que la primera esposa del intérprete del Triste siempre habló afectuosamente de él, lo que se puede notar en su cuenta de Instagram. Pues desde su fallecimiento ha compartido algunas fotografías en las que se muestra junto al cantante, así como con sus hijos. José José y Anel contrajeron matrimonio en 1976 y se divorciaron 15 años después. De acuerdo con algunas declaraciones, a la pareja no vivió una relación saludable durante un tiempo, pues los dos comenzaron a abusar de distintas sustancias dañinas. Recordemos que el pasado 13 de octubre, La Neta Noticias informó que se difundieron unas fotografías donde aparecen Sara Salazar y Anel Noreña celebrando el cumpleaños de El Príncipe de la Canción. Después del fallecimiento de José José, quedó claro que las dos mujeres no se soportaban, pues en varias ocasiones despotricaron una contra la otra, y Anel criticó mucho a Salazar por haberse llevado al cantante a vivir a Miami, así como por no traer su cuerpo a México.